acomoda el zurdo. Brandon para la corta. Allí va picando. Las parejas que se forman adentro del área chica. Esta me gusta. 20-30. Le va a pegar Barrientos. Va a caer cerrado. A ver, Bianchi. Ve en el centro de Barrientos. Cerradito al primer palo. La pelota dentro del área. La terminaron sacando por un costado. El que la corre es Brandán. La recupera Brandán. Giró muy bien. Le quedó para la zurda. Dásela a Barrientos. No la mete Brandán. Viene el centro. Martínez Montagnoli de cabeza. La va a buscar Bianchi. Ahí va Bianchi. El rebote. Y se lo perdió el jugador Morales. Se lo perdió Morales, que estaba allí adentro del área. Casi, casi el primero del Boys. Lean, la vi adentro, porque fue una arremetida de Agustín Morales del chiquitín, después de que la peinaba Martínez Montañero y que ganaba en segunda instancia Nacho Vázquez, si no me equivoco, forcejeando entre un par de hombres de Atlanta o el 9, Bianchi. Primero Martínez Montañero y después Bianchi, de arremetida Agustín Morales. Brandán se pasa de rosca, cuando quiere ir a presionar y a recuperar la pelota. Está acelerado el 10 de Albois, de extensa trayectoria. Debutó hace más de 10 años en Racing de Olavarría, ¿sabía usted? Sí, después estuve leyendo todos los datos que estuvo subiendo hoy en nuestras redes. Viene de jugar en la Liga de Malta, por ejemplo. Uno lo recuerda por haber jugado en Huracán y en Temperley principalmente. Sí. Habilidoso, y por lo visto por ahora encarador. Báncame que viene Barrientos, la pinchó para que vaya Bianchi. Pégale, Bianchi, se mete adentro del área. Pégale, Bianchi, tiró por arriba. El remate de Octavio Bianchi. Bien, hay que pegarle, hay que tener el ojo siempre puesto en el arco. Derechazo por arriba. Más cuando le cae al 9 una asistencia que se le va abriendo al borde del área, saliendo por el costado derecho, aparejado con un defensor, y cuando no tenés compañía. Bombazo de Bianchi. La pelota se fue un par de metros por arriba del arco. Dramicino para este lateral. Tres cuartos de cancha. Toca para Klusener. La baja de pecho con Bizanz. Al piso y a la marca fue Soria. La tiene el jugador González. González para Galeano. Galeano que entrega para Martín García. La va a perder y la recupera Octavio Bianchi. Va Brandán por el primero. A ver, vaya Fernando. Va Fernando. Parecía falta. Es falta. Mano. Es mano el arquero, ¿eh? Es mano o falta, Silla. Es mano o falta. Cuando se iba Brandán. A ver qué cobra, porque lo marca el asistente, ¿eh? Lo marca el asistente. Brandán quedó tirado, dolorido. Hay tiro libre para el West en la puerta del área. Si es mano, es roja, ¿no? Me parece que no, para mí no. Iba directo al arco. A ver. Es lo que pide la gente, que lo echen al arquero. La marcó en línea. El árbitro dudó en un instante. Roja para Rago. Roja para Rago. Expulsión para el arquero de Atlanta. Y es mano. Y Brandán la había tirado hacia adelante y se iba solo con el arco en libertad, porque por el costado no llegaba ninguno de Atlanta. Una pelota que recuperó bien al Boys adelante, que lo agarró mal parado, por supuesto, a Atlanta. Salió desesperado el arquero, se la tiró por un costado Brandán. Para mí se abría hacia un costado. La jugada perdía un poco de peligro. El arquero se lo llevó puesto, metió la mano fuera del área, hizo de todo. Termina siendo expulsado Juan Rago. Digan 33. Fuerte conmigo. Piensen en un futuro gol de All Boys. ¿Qué puede llegar a ser este? Tiro libre para el equipo de Aníbal Villeri. 33 minutos. Está Barrientos y está Morales. Se fue expulsado Rago. En el arco ahora está Sumavil. Va a dar la orden el árbitro del partido. Es alta la barrera de Atlanta. 5 se fueron con esto. Se va minutos. A pegar Barrientos. Va al zurdo. ¡Tiró! Tapó Sumavil. La pelota la tira por un costado. La termina sacando en la mitad de la cancha Colombo. Buen tiro libre de Barrientos. Buena respuesta de Sumavil. Tiro libre que perforó la barrera y que fue en dirección al palo del arquero. El arquero no se jugó a correrse al primero, al palo del tiro libre. Pudo reaccionar yendo sobre su derecha y desviando. Con las parejitas que se forman adentro del área. En la anterior, me animo a decir que si quería podía cobrar penales. La jugaron cortas para Galeano. Galeano para Gallo. Gallo pegadito a la raya del lateral. Pasó Gallo. Viene el centro del zurdo. Va adentro del área. Y con los puños falta sobre De Sábato, Falta sobre De Sábato. Cuando la sacaba a medias con los puños. Se lo llevaban puesto al arquero de All Boys. Qué jugada polémica, ¿no? Porque es finita. También se puede interpretar que el arquero se lleva puesto al delantero, ¿no? Ahora están los dos tirados al borde del área chica.
Andrés de Sábato, el arquero de All Boys, el número 6 de Atlanta, que se está levantando ahora Martín García. En esta hay que decir que bien por el arquero, porque había 4 o 5 jugadores, 2 o 3 de Atlanta, 2 o 3 de All Boys, alguno más de Atlanta, y salió con decisión a meter el puñetazo sin importar lo que había adelante. El arquero no tiene que dudar nunca. En esta no dudó de Sábato, bien. Es el último ícono futbolístico que tuvo All Boys. Es un jugador que debutó con esta camiseta en el año 2004, si no me equivoco, 2005. 16 años después de poner fin a la carrera también en All Boys. Tuvo el ascenso a la Primera Nacional. Jugó el primer tramo del equipo que sube a Primera en 2010. Volvió para jugar en Primera. Volvió para jugar en la B Nacional también. Volvió para jugar clásicos. Tuvo la suerte... No solo como jugador, sino como le quedó hincha. En el tintero jugar un clásico en Mataderos, él mismo lo dice. Sí, pero bueno, dejando de lado algún cuestionamiento, es un ícono futbolístico de All Boys, es un jugador de la casa, es un jugador que vivió acá enfrente toda la vida, vive la familia acá enfrente. Sigue viviendo en el barrio. Tiene fotos con camiseta de All Boys desde que era así de chiquitito. Así que sentido, homenaje y merecido, creo yo, homenaje para Darío Stefanato. Corner, a ver qué pasa por arriba. Le va a pegar Morales. Va Agustín Morales, levanta la cabeza, vendrá el centro al área. Viene el centro de Morales, es buena. Parecía penal sobre Bianchi, Me parecía penal sobre Bianchi. Intentó la pirueta de todas maneras el 9, pero lo agarraron a Octavio. Y ahora agarrate porque se viene a toda velocidad el jugador Dramicino. Se frena, va Dramicino ante la marca de Marcial. Bien por Marcial. ¿No te pareció penal, Nico? Yo vi mal, Leano, la pelota... Sí, hubo agarrones de todo tipo, lo dijimos en el primer tiempo, Zunino está mirando y no dice nada, pero yo vi malo la pelota que conectó Martínez Montañón y le pegó adelante de él a Bianchi. Iba para el arco de Atlanta y le rebotó al propio jugador de All Boys. 12 minutos tenemos, tiro de esquina para Atlanta, le va a pegar Pedroso, toma carrera Pedroso, viene el centro, la pelota que pica dentro del área, la termina sacando Nacho Vázquez, intenta Brandán, había falta, siga, dice el juez. La tiene Galeano, la mete Galeano. ¡Oh! La pelota que pasa por toda la de Cruzener. Se lo perdió Cruzener. ¿Qué quiso hacer Nacho Vázquez? Quiso tirar una palomita y la pelota le picó antes. Lo engañó, calculó mal. Lo tuvo Atlanta. Con poquito, mirá cómo llegó Atlanta. Soria la abrió para que vaya Marco Sánchez. Métala Sánchez, a ver. Viene el centro de Sánchez, la pelota que pica y saca de cabeza a Gallo. Brandán abrila para Marcial. Gracias. La abrió para Marcial, métala Marcial. La juega para Morales. Morales y el centro enganchó Morales. Va el centro de zurda de Morales. La pelota que boya por toda el área y le cae a Gallo. La saca de media vuelta. Marcial que juega para Brandán. Métala Brandán. Amagó Brandán, la pisó. Oh, le grita la gente. Buscará el córner ahora, a ver. Sigue Brandán con la pelota. Pelota viene el centro, a las manos de Subamil. Bien, era bien para igual. Meterla de una, Nico. No, bien igual. La pisadita me gusta, que levante a la gente me gusta. Tiene algunos movimientos, el tiempo me dirá que estoy loco, o el tiempo me dirá sí, quizás sí. Tiene algunos movimientos del Chino Zárate, recién ponerla abajo de la suela y desairar a un rival con el cuerpo, amagando solo así. Algo tiene de ese estilo. El número 10, Fernando Brandán, después se terminó diluyendo, terminó atrapado en su propia trampa. Vaya Comachi, saca de cabeza a Gallo, le va a quedar en el rebote la pelota a Soria. Soria que la abrió para Iacobelli. A ver Marquito, enciéndase Marco, va Iacobelli. Viene en el pie a pie, se mete adentro, el área viene el centro atrás, ahí está Comachi. La pelota rebotó en un jugador de Atlanta y la termina despejando el jugador Dramicino. Y hay lateral para el Albo. En la mitad de la cancha, lateral para Luboy, Nico. Entró bien Iacobelli, se entró con su vaivén, con su dribbling entre un lado y el otro. Pasó entre dos de Atlanta, que se marearon de verlo moverse. Después le agarró mordido Comachi, no le pudo dar bien firme el número 18. La intenta llevársela a Barrientos, perdió ahora con el jugador González. La tira para que vaya el jugador Cardoso. ¡Oh! Al piso fue de Sábato, saquera de Sábato. La termina sacando por un costado, vuelve bien, al arco. Bien el arquero. Bien, no limpian el juego al West también en la mitad de cancha, quieren tocar demasiado. Un hombre más, allí Vázquez retando a Iacobelli. Venía una contra Atlanta, quiso cortar, creo que Soria o Vázquez. La pelota se desvió y lo agarró a contrapié al arquero que salió casi hasta el
hasta la línea de donde termina el área, fue al piso antes que el jugador de Atlanta, se levantó y ganó en segunda jugada también bien. Albois lo intenta, Albois lo propone, Albois va por afuera, Albois va por el medio, Albois mete un bochazo al área y siempre aparece algún rebote, algún rechazo, algún hombre que llega antes y alguna jugada de Albois que no termina de prosperar, pero lo intenta, Albois lo sigue buscando como hace 86, 87 minutos ya. La pelota la tiene Vázquez, la mete Vázquez para que vaya Comachi, salta Comachi, parecía una mano, parecía mano, viejo, dale, cobrala. La pelota la sacan por un costado y ahí lateral para el Boys, lo va a hacer Marco Sánchez. Sánchez que juega para la pulga que quiere ganar la cuerda, levanta la marca de Molina, sigue la pulga con el balón, la pisa la pulga, levanta la cabeza, entrega otra vez para Marco Sánchez, intentó pasar con un caño, pasó, se la llevó, Marco Sánchez manda al centro, le cae a Comachi, está, ¡gol! ¡Gol, Brandán! ¡Gol! 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 ¡Gol del Albo! ¡Gol del Albo! ¡Gol del Albo! ¡Grítalo fuerte! ¡Gol! ¡Del Boy! ¡Lo hizo Brandán! ¡Lo hizo el loco! ¡Lo hizo Fernando Brandán! ¡La manejó bien al Boy! Por el sector izquierdo con la pulga. Después se la dejaron a Marco Sánchez. Lo rodearon entre tres. Tiró un caño, la peleó. Le quedó a él de media vuelta. Terminó mandando un centro de zurda que Comachi llegó a desviar. La pelota fue hacia el medio y el loco atento con esas ganas que debe pedir Villeri, la terminó empujando al fondo del arco de Sumavil para que gane el Albo en el final de este segundo tiempo. Fernando el loco Brandán dice que Albo es 1, Atlanta 0. ¿Sabes con qué me voy a quedar, Leandro? Con algo que muchas veces hemos hablado, o yo mismo he hablado, decir que Marco Sánchez no le venía dando nada en Albois, a Albois en el campeonato pasado, y esta vez fue una heroica del número 3, que fue entre dos jugadores de Atlanta, fue al choque, pasó, metió un centro al corazón del área chica, la quiso empujar Comachi, se la terminó llevando por delante. El premio que se merecía Fernando Brandán en esta noche, el debut soñado, para Brandán con la camiseta de Albois. Jugó un partidazo el número 10 y aparte acaba de marcar el gol que le está dando la victoria al equipo de Villeri. Bohemio resistía el partido hasta que apareció Brandán y la empujó. Barriento la tiró para que vaya Iacobelli. Si va Marco, se mete adentro del área, pégale Marco, enganchó su golazo. Marco tiró, ¡afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! Le pegó con la pierna de palo de punta. Tomó un efecto balanoso y se fue abriéndose disparo. Era un golazo, Nico. Era un golazo porque la tocaron bien en la mitad de la cancha. Y lo habían bajado feo a Brandán y dio continuidad a Zunino. Iacobelis marcó diferencia cuando entró, ¿eh? Iacobelis marcó diferencia cuando entró. Va corriendo la Marco Sánchez. Sáquela, Sánchez, gracias. Le sale un pase a la pulga. Encare, pulga, encare. Mitad de la cancha, hacia la individual. La tira hacia adelante. La pulga no cobra nada. Zunino, final. ¡Ganó! Albois ha ganado el conjunto de Aníbal Villeri en esta presentación, en esta primera fecha de la Primera Nacional. Albois 1, Atlanta 0, con el gol de Fernando Loco Brandán. Lo gana Floresta y lo festeja de esta manera. Lo buscó Albois, lo trabajó el partido, lo sufrió por momentos porque no podía sacar ventaja pese a tener un hombre de más desde los 30 del primer tiempo, en la noche en la cual se homenajeó a Darío Stefanato en su tras su retiro, en la noche en la cual debutó Aníbal Villeri como técnico en Floresta. Albois consigue una victoria en un arranque de campeonato que no conseguía desde el torneo Transición 2016, cuando le ganaba también 1-0 en esta cancha a Chacarita Junior. Y es para ilusionarse, ¿por qué? Porque Albois mostró que vino trabajando, mostró que el equipo está trabajado, mostró las armas que tiene, eligió siempre los caminos correctos, al menos en esta noche, y si bien le costó casi 90 minutos llegar a quebrar la resistencia de Atlanta,
se termina quedando con los tres puntos, algo que es recontra valioso, arrancar ganando un campeonato y convenciéndose de lo que es All Boys y de lo que puede dar All Boys.